Nosotros teníamos un equipo muy bueno, tablo de Newell, ¿no? Teníamos un equipo buenísimo y nosotros, más allá de algunas modificaciones que podía haber, como hubo en ese momento, que era la falta de Darío y que yo también no estuve, bueno, se vio claramente que lo pudimos suplir sin ningún problema, con el Chocho jugando de dos, de central, y todo fluyó como tenía que fluir porque el equipo estaba armado, el equipo estaba preparado, el equipo tenía claro lo que quería. Éramos sinceramente un equipo ganador, no nos importaba jugar en cancha de nuestra, sí, lo único que la cancha nuestra era nuestra por el hecho de que teníamos toda la gente y cuando vas de visitante la gente siempre nos siguió, pero siempre tenés menos, pero nos daba igual en cuanto a la postura que significa tener como equipo. Y nosotros, o sea, sabíamos que estábamos en Chile, pero teníamos la tranquilidad de saber de que lo más probable es que nuestros compañeros iban a lograr el objetivo final, que en definitiva, así sea por penales, se logró. Entonces, teníamos esa tranquilidad y por suerte se dio de esa manera. Creer en lo que vos tenés, con el creer con los jugadores que vos estás trabajando, con el saber que a pesar de que te faltan dos jugadores, que supuestamente con Darío, entre comillas, éramos titulares por todo lo que veníamos jugando, pero Bielsa seguramente tenía claro en su cabeza de qué manera iba a armar el equipo, quién iba a reemplazar a Darío y a mí, y confiaba plenamente en eso. Entonces, me imagino que ni se le habrá pasado por cómo es el profe Bielsa, ni se le pasó por la cabeza en pensar seguramente en traer otros jugadores. Como Boca es otro tipo de institución, diferente, que no tiene el arraigo que tenemos nosotros, que nosotros normalmente, y especialmente en esa época éramos todos de acá, arraigo absoluto, corazón rojinegro de todos, y Boca sí utilizó los dos cupos, pero no modificó absolutamente nada de lo futbolístico porque fuimos, jugamos de igual a igual y nos terminamos quedando con otra estrella más que era lo que íbamos a buscar. No me olvido más, o sea, es algo muy particular porque imagínate que es el equipo de nuestro club, el equipo de nuestros amores, nuestro escudo. Y me acuerdo que estábamos viendo un partido, fuimos a la cancha, estábamos viendo, no me acuerdo si ponerle Colombia-Brasil, te estoy mintiendo, porque estábamos viendo, nos llevaron a ver un partido que iba a ser rival próximo en la Copa América para Argentina, para nosotros. Y estábamos con Darío y justo yo tenía muy buena relación con el ruso Ramanzoni que cubría Rivadavia. Y con el Chavo Fuchs, que era el que cubría Continental. Entonces, en ese momento, cuando estábamos en la cancha, cuando arranca el partido, por intermedio del handy de ellos, nos iban todo el tiempo prestando el handy, íbamos escuchando, íbamos sabiendo qué era lo que pasaba, y obviamente, olvídate que el partido de la selección, de los rivales, lo mirábamos, o sea, de reojo, así. Lo más importante era lo que pasaba en el handy, a ver qué era lo que estaba pasando en la cancha de Boca y qué era lo que estaba pasando con nuestros compañeros. Y nada, y después en el momento que sucedió lo que sucedió, que era lo que todos esperábamos, una explosión interna, un abrazo gigante con Darío, porque era lo que buscábamos, era lo que queríamos, y habíamos logrado otra vez imponernos ante todo el fútbol argentino, en el buen sentido de lo futbolístico, y volver a darle otra estrella a nuestro club, que es lo más grande que nos puede pasar.